Preparémonos para el versículo del día. Salmos 126. Oración por la restauración. Cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa. Nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán: el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros, y eso nos llenará de alegría. Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Que los que entre sollozos esparzan la semilla vuelvan alegres trayendo sus gavillas. A continuación, el segmento musical de hoy en FEDECOAG TV.
Estimados y estimadas cooperativistas, hemos llegado a Cooperativa Nuevo Horizonte. El día de hoy voy a trabajar con las señoras de la cooperativa, con el grupo Salud Bienestar. Vamos a tener una práctica de cocina. Vamos a preparar una receta muy deliciosa y fácil de hacer. Les voy a ir mostrando partes de la cooperativa, en cómo está esta comunidad. Aquí es el lugar en donde nosotras nos reunimos para preparar las recetas. Es el grupo de Salud Bienestar. Anteriormente era el centro de salud. En el centro de la cooperativa se encuentra la escuela, también se encuentra el museo y la oficina de la cooperativa. Ahí se encuentra la entrada del museo. Tiene una gran historia, todo allá adentro. Aquí está la oficina. Aquí está el pequeño parque que tiene la cooperativa. Ahí es el salón donde reciben capacitación sobre algún tema relacionado a la cooperativa. Este es el árbol de las primeras reuniones que tuvieron las personas que vinieron a habitar esta comunidad. Buenas tardes a cada una de ustedes. Gracias por estar presente en nuestro programa Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional con las siglas CISAN. Hoy estaremos realizando una preparación que lleva por nombre carne prensada. Los ingredientes para la carne prensada son ejote, zanahoria, papa, chile pimiento, apio, cebolla, laurel y tomillo, pimienta molida y huevos. Y la carne que lo tenemos en otro lado, pero esos son los únicos ingredientes para preparar la carne prensada. También se puede optar por otro tipo de vegetales, pero eso va a ser a su gusto. Para preparar la receta, lo que tenemos que tener es los vegetales ya lavados y el procedimiento es esto. Se va a picar finamente la cebolla, el chile pimiento, el apio. Luego se van a cortar en trocitos no tan grandes ni tan pequeños, más o menos medio centímetro, como están estos vegetales ahorita. La papa igual se va a picar del mismo tamaño, de medio centímetro, para tener un estándar de los vegetales. Ya teniendo listos los vegetales, lo que vamos a proceder es a sofreír lo que es la cebolla, el ajo, chile pimiento, apio, y se va a ir agregando el ejote, zanahoria y papa. Vamos a sazonar con sal, pimienta molida, y también le vamos a agregar lo que son las hojitas de laurel y tomillo. Esos son los únicos condimentos, por decirlo, que van a hacer es que le darán sabor a la carne prensada. Después de tener ya los vegetales preparados, entonces vamos a dejar que se enfríe. ¿Por qué? Porque la carne la vamos a sazonar con sal y pimienta. Cuando los vegetales ya estén fríos, los vamos a mezclar. Vamos a probar sazón y si necesita le vamos a agregar más. Empezamos a sofreír el ajo y ahora la cebolla. Agregamos el chile pimiento. Ahorita el apio. Le he dicho no lo echar en el sol.
Agregamos también la cebolla, la zanahoria. Tenía bastante. Sí, agregamos la papa y sazonamos con otro poquito más de sal. Vamos a tapar nuestra olla, vamos a tapar la olla para que se termine de cocinar el vegetal. En una olla se agrega un poco de agua, como la cuarta parte del traste, y se agrega hojas de laurel. En este caso agregamos un sobrecito de laurel y un sobrecito de tomillo. Vamos a esperar a que el agua hierva y luego vamos a agregar los rollitos de carne dentro de la olla. Vamos a sazonar la carne con un poco de sal y aproximadamente media cucharada de pimienta. A ver, vamos a ir agregando de a poco los vegetales. Lo ideal es de que esté frío los vegetales. Vamos también agregando los huevos. Vamos a envolver la carne de esta manera. Yo creo que porque si lo hace mal, como la morcilla a 25 no libre. ¿Vas a hacer uno? Ah, ya. Murió. Suavecito. Teniendo los rollos de carne, se procede a agregar a la olla y dejar por una hora, pero durante ese lapso de hora tenemos que moverlo cada 20 minutos o 15 minutos para que tenga la cocción uniforme. Y es así como nos ha quedado la carne prensada con vegetales. Los invito a que se suscriban a nuestro canal y le den ya like y comenten. También les mando un fuerte saludo a las señoras de Nuevo Horizonte, de la cooperativa. Y también, aquí están aquí presentes. Gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.